Today, Cinema Scene will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulasis, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Hola y bienvenidos, magníficos televidentes, a otra edición de Cine de Selección. En el programa de hoy presentamos tres películas costarricenses que describen historias sobre la sanación del corazón: A Ojos Cerrados, El Regreso y Agua Fría de Mar. Nuestra primera película es A Ojos Cerrados, una premiada producción del 2010, el primer largometraje escrito y dirigido por el joven cineasta Hernán Jiménez. A Ojos Cerrados está protagonizada por Carlos Zamora, como Gabo, Anabel Ulloa como Maga y Carol Sanabria como Delia. La película sigue la vida de la exitosa ejecutiva Delia y sus abuelos, Gabo y Maga, con quienes ella vive. Los dos ancianos son inseparables. Maga dirige todas las actividades del hogar, mientras que Gabo trata de ponerse al día con el mundo moderno de la tecnología. Cuando repentinamente Maga fallece, Delia y Gabo emprenden un viaje a la playa para diseminar las cenizas de Maga en el Caribe, de acuerdo con sus últimos deseos. Consternado, Gabo se vuelve pasivo y deja de hablar. Al mismo tiempo, Delia lucha por lidiar con sus nuevas responsabilidades en el trabajo. Indiferente ante la pérdida de Delia, su jefe continúa dándole órdenes. Te lo prometo. Mañana nos vamos para Limón y punto. El día designado para esparcir las cenizas de Maga en el mar Caribe, Gabo busca el mejor lugar para dispersarlas, pero sin lograrlo. Delia está desesperada por regresar a casa porque debe estar en la oficina al día siguiente. Ella presiona a Gabo para terminar rápidamente, pero no puede recibir ninguna respuesta de él. Por ende, ellos deben quedarse un día más. En el clímax de la película, Delia confronta a su abuelo, buscando alguna reacción de su parte. En lugar de eso, él se va a caminar. Delia comienza a reflexionar sobre cómo él debe estar sintiéndose. Y mientras abuelo y nieta tratan de manejar su pérdida, ellos empiezan a entenderse y a abrirse uno al otro. El corazón de Delia está dividido entre quedarse con su perturbado abuelo o arriesgar la rara oportunidad de avanzar en su carrera. Una película conmovedora y simple. A Ojos Cerrados narra una hermosa historia que reflexiona sobre qué importa en la vida y la fuente verdadera de la felicidad. Me tengo que echar toda la manejada yo y estoy acostada, Gabo. Tiene que ser ahora. Ahora demos una mirada al último largometraje de Hernán Jiménez, El Regreso, que él dirigió, escribió y protagonizó. Estrenada en el 2011, la película narra la historia de Antonio, de 30 años, que regresa a Costa Rica tras 8 años de vivir en el extranjero, en los Estados Unidos. Su padre, protagonizado por Luis Fernando Gómez, es escritor y una persona rígida. Aquejado con una enfermedad terminal, desea hablar con Antonio, pero su hijo no quiere hacerlo y se prepara para regresar a su casa en Nueva York. A punto de partir, lo asaltan y le roban su pasaporte. Él debe pedir un nuevo pasaporte, pero debido a la burocracia tomará 30 días para estar listo. Antonio es así forzado a enfrentar su historia personal y toda la crisis en su familia. Un padre enfermo, un sobrino que no conoce y una hermana que se queja de que su esposo la dejó. Mientras tanto, Antonio también encuentra que sus conocidos de la infancia han cambiado mucho desde la última vez que los vio. César, interpretado por Daniel Ross, ahora es un músico despreocupado. La vecina de Antonio, Sofía, interpretada por Montserrat Montero Cole, es una chica amigable de la cual Antonio se enamora. Su estadía en su ciudad natal le trae lecciones duras e inesperadas, pero los amigos de Antonio están allí para ofrecerle su apoyo. Con su ayuda, Antonio debe aprender a enfrentar su pasado oscuro y encontrar paz interna para poder abrir las puertas a lo que el presente le ofrece. El Regreso es una película galardonada que transmite en forma conmovedora una edificante historia de reconciliación y aprecio a la vida. La tercera y última película del programa de hoy es Agua Fría de Mar, una realización del 2011, dirigida, escrita y producida por Paz Fábrega.
La película tiene lugar en el Parque Nacional Marino Ballena, que está lleno de visitantes debido a las vacaciones. Aquí se desarrolla la historia de una pareja bien educada, en vacaciones de Año Nuevo, y una niña de 7 años que se escapa de su familia. Cuando Mariana, a cargo de la actriz Lil Quesada Morúa y su prometido Rodrigo, interpretado por Luis Carlos Bogantes, llegan de noche al terreno que Rodrigo planea vender, ellos se sorprenden de hallar a una niñita, interpretada por la actriz mexicana Montserrat Fernández, durmiendo allí en la hierba. ¿Hey? Ay, ya estoy durmiendo. ¿Pero por qué estás durmiendo aquí? Preocupados, ellos invitan a la niña, cuyo nombre es Karina, a dormir en su carro, pero ella eventualmente regresa al césped. A la mañana siguiente, la pareja quiere ayudar a Karina, pero la niña ya ha desaparecido. Después de mudarse a un hotel, Mariana se queda preocupada por Karina. Sucede que Karina está profundamente angustiada por su vida familiar y con frecuencia pasa el tiempo sola. De manera similar, Mariana se encuentra estando todo el tiempo sola en el hotel, ya que Rodrigo debe trabajar todo el día con el papeleo para vender el terreno. Unos amigos llegan de visita, pero los temas de conversación se limitan a los negocios y a las mejores maneras de invertir en propiedades. Mariana va a la playa para escapar de toda la charla materialista. Es entonces, mientras disfruta de los sonidos del mar, que Mariana ve a Karina, quien se está escondiendo después de haber huido de su hogar. La niña deja una profunda impresión en Mariana, quien decide averiguar más sobre la situación de Karina. Sus esfuerzos la conducen a un viaje introspectivo, revelando sus traumas pasados que la conectan con Karina de maneras inesperadas. Agua Fría de Mar es una encantadora película poética sobre el redescubrirnos a nosotros mismos. A Ojos Cerrados, El Regreso y Agua Fría de Mar son tres películas maravillosas de Costa Rica que transmiten el mensaje significativo de seguir adelante en la vida. Gentiles televidentes, gracias por acompañarnos hoy en Cine de Selección. A continuación, Vegetarianismo, el estilo de vida noble, tras noticias de interés aquí en Supreme Master Television. Que las bendiciones del cielo traigan aún más alegría y amor en sus vidas. Kind viewers, thank you for joining us for today's cinema scene. Coming up next is Vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news, here in Supreme Master Television. May heaven's blessings bring evermore joy and love into your lives. For more details, please visit www.suprememastertv.com/cs.